Hola, soy Jorge Redondo, director creativo de Redondo Brand, y hoy os venimos a enseñar mi nueva boutique. Este nuevo proyecto que hemos inaugurado en la calle Claudio Coello de Madrid, un proyecto de arquitectura en el que quería que todas las prendas se sintieran cómodas. En un espacio de un color pues muy neutro, en el que combinan el gris y el beige, y con unos elementos arquitectónicos como muy clásicos, conviviendo con elementos muy modernos. Tuvimos claro desde el principio con el arquitecto del proyecto, Gonzalo Aquerreta, que queríamos un elemento como muy importante, ¿no? Nada más entrar, que acogiera a todo el mundo y que también tuviera ese punto de arquitectura, de calidad y de lujo. Soy Gonzalo Aquerreta, arquitecto de la reforma de Jorge Redondo. La idea del proyecto era crear un entorno que se aproximase mucho a la idea que se tiene del lujo en cuanto a los materiales y la riqueza del entorno, tratado en un lenguaje ultramoderno, con unas técnicas muy actuales, con un material muy noble como es la piedra. El concepto del espacio principal era crear un concepto de galería donde se exhibiese muy bien el producto de la marca. Hemos elegido una cuartzita gris de Sensa, de Cosentino. Se ha utilizado una combinación de dos tonos distintos de piedra para crear esta sinergia de colores neutros, sin caer en una veta demasiado evidente, pero sí suficientemente marcada para darle ese aspecto pétreo, esa fuerza y ese tono clásico dentro de un lenguaje muy moderno que caracteriza a este arco. El arco, como veis, es un arco muy grande, creo que a altura son 3 metros y pico, recubierto por las 4 partes de esta piedra Sensa Platino, con un color gris bastante intenso y que funciona muy bien, yo creo, que con el tono gris de la pared. Y también pues nos aporta esa arquitectura clásica que teníamos clarísimo que queríamos en este proyecto.